Kono Bangumi wa Goran no Suponsa, no TQ Dio Karishimas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Bueno, venimos a presentar nuestro festival, 40 años de democracia, de resistencia en las calles. Esta es la tercera edición del festival, pero nosotros comenzamos hace 17 años proyectando primero las películas de nuestros socios, y hace 3 años nos convertimos en festival. Este año lo que nos convoca es repensar qué democracia nos va a representar y nos representa. Cuando comenzamos a hablar sobre el festival y estos 40 años de democracia, entendemos que desde DOCA tenemos una mirada que tiene que ver con lo que comenzó a ser luego de la dictadura, un espacio también de lucha y de fortalecimiento también para el cine documental. Les quiero presentar a mis compañeros de la asociación, que cada uno va a contarles un poco de qué se trata cada una de las secciones del festival y de nuestra asociación. Fernando Crisma, que también es el director de una de las películas que nos convocan el Foco de 40 años, les va a contar sobre eso. Irene, que es una de las coordinadoras del festival, les va a explayar aún más los detalles acerca del festival y las películas seleccionadas. Tere, que es la presidenta de la asociación DOCA, Documentalistas de Argentina. Como saben, siempre estamos atravesando un momento de lucha por el fortalecimiento de los fondos de fomento. En este momento lo que nos está atravesando es la necesidad de que básicamente nuestro cine siga existiendo y sostener una lucha y una batalla por la soberanía audiovisual a partir de que las plataformas comiencen a tributar en nuestro territorio. Y Mónica, también coordinadora del festival, les va a contar acerca de la sección del Foco Kurdistán, un espacio que creamos dentro del festival para difundir en nuestras pantallas la lucha del pueblo kurdo, y de la sección y el Foco de diversidades que nos convoca este año. Muchas gracias. Bueno, hola, buen día. Hablábamos recién con Teresa de que contamos con una herramienta preciosa que es hacer películas y trabajar con los sueños. Y este festival se trata de estos 40 años desde el fin de la dictadura, pero no pensados simplemente como 40 años de democracia, sino como un periodo de disputas, un periodo de reflexión, un periodo de cosas que queremos seguir cambiando. Y en este festival reunimos así como nuestras miradas, las miradas de otros países, las miradas de documentalistas latinoamericanos, en las que reflexionan también sobre las deudas de sus democracias. Vamos a tener homenaje al cine de este periodo. Vamos a tener películas que historizan el periodo. Vamos a tener en más de 30 películas todas las problemáticas, las luchas. Vamos a tener material sobre diversidad, identidad, desarraigo, modelos diferentes de producción. Vamos a hablar sobre exclusión, vamos a repensar la historia reciente, especialmente con material que viene de España, y ellos están atravesando un periodo donde se pusieron haciendo mucho foco sobre su historia reciente y repensando la idea de libertad. Vamos a visibilizar los movimientos populares, la defensa del medio ambiente, y ahora Mónica les va a contar un poco acerca de los focos de género y el foco en Kurdistán, que también van a ser parte de este festival. Hola, buenos días. Bueno, en principio para nosotros es muy importante porque se trata de un espacio dedicado al cine documental principalmente, ¿no? Que es lo que nos convoca también como asociación. En consonancia con eso es que decidimos crear un espacio para los compañeros documentalistas kurdos que están en un, que están en un proceso de lucha que abarca un montón de frentes, y ahí están los documentalistas tomando testimonios, visibilizando la lucha que están llevando adelante. Ustedes saben que el pueblo kurdo persigue la lucha de independizarse. El pueblo está ubicado en 4 países, en la región: Siria, Turquía, Irán y Irak. Bueno, en ese sentido es que nos han hecho llegar producciones que van contando el día a día, que van narrando la lucha desde distintos puntos de vista. La película que se va a proyectar el día domingo en la sala, la elegimos principalmente porque muestra la vida cotidiana de las familias, de los niños, de las memorias, de cómo se entrecruza en un relato cotidiano un pueblo que lleva muchos años luchando, y desde hace unos pocos años están llevando adelante una batalla muy comprometida, poniendo el cuerpo, formando ejércitos con mujeres, formando comunas, buscando formas de liberarse y de ser reconocidos como un pueblo, y no desde el punto de vista del Estado-Nación, ¿no? Bueno, eso por un lado. Van a estar presentes periodistas y personas que acompañan en Latinoamérica esta lucha, y se va a poder conversar con ellos, y ellos viajan cotidianamente y están en contacto. Su tarea es informar en Latinoamérica cuál es la realidad que está viviendo el pueblo kurdo. Bueno, eso por un lado va a ser el día domingo en la sala de ATE. Y por otro lado creamos el Foco Diversidad porque nos parecía muy importante empezar a tocar algunos temas, darles un espacio a los temas de género, pero principalmente este año tenemos una película invitada que es Mala Reputación. Es una película que trata, que intenta llegar a la reflexión sobre cómo se visibiliza el lesbianismo en las producciones cinematográficas, en la televisión, en los medios. Está realizado por 2 directoras, periodistas, que fueron haciendo un relevamiento de cómo es contado el lesbianismo y cómo durante todos estos años de democracia recién ahora se pueden trabajar estos temas, o por lo menos reforzar un poco la visibilidad y buscarle otros puntos de vista que no tengan que ver tanto con cómo han sido tratados históricamente, ¿no? Cuándo eran tratados, porque generalmente eran silenciados. También acompañan una cantidad de cortos y un montón de producciones que llegaron con la temática de la diversidad. Entonces decidimos agruparlos. También va a estar un documental que se estrena, o sea, todavía no se estrenó, que es un documental que se llama No es la primera vez que luchamos por nuestro amor, y recoge los testimonios de un montón de militantes, hombres y mujeres, en Brasil, que se organizaron para formar los grupos de gays y lesbianas y para luchar, bueno, por su amor y por sus derechos. Ese también está entre las producciones del Foco, y por supuesto vamos a tener la presencia de las realizadoras y de personalidades invitadas que van a poder intercambiar con el público y poder charlar después de la proyección. Esto va a ser en la Biblioteca del Congreso. Bueno, ese es un poco el resumen de los focos. Le paso la posta a Fer, que va a hablar del foco que creamos, 40 años de democracia en las calles, porque justamente este es nuestro objetivo. Es un cine que recoge, es un cine documental que recoge las luchas de todos estos años, que si bien estamos en democracia, hemos estado en la calle defendiéndola y bueno, y mostrando lo que pasa. Bueno, algunos de ustedes seguramente han escuchado la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Que los filósofos han tratado de interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y un poco este eje tiene que ver con eso, ¿no? Con esta disputa por el sentido, esta disputa por lo que es la verdad, ¿no? Que cada vez cobra más valor a medida, digamos, que grandes empresas multinacionales se apropian de la verdad, se apropian, digamos, también de lo que son las tradiciones nacionales, tratando de globalizarlas y darles, digamos, una deglución un poco más llevadera para el espectador que toma esto como un producto, como un contenido, como se dice ahora. Nosotros planteamos un cine que se plantee decir verdades que no son dichas y generalmente ocultadas por un motivo político. La película nuestra, por ejemplo, que está dentro de ese foco, que es Diablo, Familia y Propiedad, se inicia con una frase de Godard que dice: contra un cine que hoy se cree liberado, para el que nada es tabú excepto la lucha de clases, ¿no? Y fíjense la vigencia que cobró, digamos, lo que es esta película, hecha ya hace más de 20 años, a partir, digamos, del fin de semana largo, ¿no? Con la rebelión de los jujeños, con arriba los salarios y abajo la reforma, ¿no? Esta reforma represiva, esta reforma antiderechos de los pueblos originarios, que están, por otra parte, planteados en la Constitución Nacional, y que tiene que ver con avanzar y con el avance, digamos, del extractivismo y de las familias poderosas de la zona, ¿no? En Diablo, Familia y Propiedad ya tratábamos eso, tratamos la impunidad de las familias que habían llevado a cabo la represión durante la dictadura, en una historia que en ese momento no se conocía. Por eso hago mucho hincapié en esto de la búsqueda de la verdad e ir al lugar a ver qué pasa, ¿no? Que es algo que cada vez se pierde más. Y en aquella época estaban los medios, ¿no? La televisión, los diarios, y ahora ya con las redes se ha multiplicado esto por miles, ¿no? Cualquiera de los que estuvimos en la calle, por ejemplo, el 19 y 20, filmando desde que empezó eso hasta que terminó, que ya veníamos haciendo el cine piquetero, que muchos de ellos están en este foco, vemos, por ejemplo, atónitos cosas como las que se hacen sobre ese periodo en televisión o en las plataformas, donde, bueno, se muestra eso como un conflicto entre poderosos y que yo, cuando en realidad hay mucho de la resistencia del pueblo que llevó a ese lugar, que fue un lugar político además, donde se planteó, digamos, que se vayan todos, que no quede uno solo, la deuda no se paga, y una serie de consignas muy políticas que desde el cordobazo que no había movilizaciones con ese nivel de politización como fue el 19 de la noche. Ahora parece que fue que de la Ruana medio pelotudo, que Eduardo organizaba piquetes o qué sé yo, cuando en realidad uno iba... Yo me acuerdo, fui camarógrafo de la película de Pierucci, que no está acá, pero podría estar tranquilamente, El rostro de la dignidad, y uno iba a San Francisco Solano y decía que era del PJ y lo sacaban a escobazos en ese momento. Y ahí parece como que el PJ era una cosa todopoderosa en provincia que organizó los saqueos y una serie de cuestiones. Bueno, esta forma de reescritura de la historia es un poco lo que apunta el poder para, digamos, establecer, digamos, o normalizar su proyecto de dominación. Y bueno, y en este sentido, nosotros tenemos antecedentes, y uno de los antecedentes que tenemos es el grupo de Cine de la Base de Raymundo Gleyzer, y hay un material muy interesante en el foco que está hecho por el compañero Carlos Proncet, que en realidad supongo que es Proncet, no sé bien cómo es, pero es el hijo de Víctor Proncet, el protagonista de Los Traidores, tal vez la película más importante de Raymundo Gleyzer, que muchos la conocerán, pero para los que no la conocen, narra la vida y la transformación en traidor de un dirigente surgido de la resistencia peronista hasta que es ajusticiado por un comando guerrillero en los 70. Y contada, digamos, no de forma documental, sino ficcionada. Tal vez creo que es la única ficción que hizo Raymundo y el grupo de Cine de la Base. Y lo interesante es que está basada en un cuento de Víctor Proncet, que es el protagonista, el que hace de Barrera, se llama Barrera, el sindicalista, y él participó también junto con Álvaro Melián y Raymundo Gleyzer en el guión, ¿no? Y bueno, el hijo, Carlos, que también es un documentalista, que ha hecho gran parte de su carrera en Brasil, entrevista al padre y hace un material que... para la gente que nos metimos en el documentalismo buscando, digamos, esta respuesta política, esta lucha por la verdad, es algo muy interesante. En este foco también hay otros materiales que luego, digamos, de estos que recuperamos de la época predictatorial, o sea, lo de Cine de Base, lo de Cine Liberación, la obra de Fernando Birri, que son los que empezaron, digamos, luego de la ruptura del proceso dictatorial y el comienzo de la democracia, que son los materiales de Carmen Guarini sobre el obispo de Narváez y su último viaje por la zona, digamos, donde era uno de los obispos, obviamente, que estaba del lado de la gente y no del lado de la dictadura. Y también otra película que en su momento fue realmente muy muy fuerte para nosotros, que fue Juan, como si nada hubiera sucedido, del compañero Echeverría, Carlos Echeverría, que está hecha en fílmico, con una valentía tremenda de meterle la cámara a los milicos en una época donde, anterior a 1985, donde no se sabía todavía qué iba a pasar con ellos, y sacarles, digamos, confesiones realmente muy grandes, pero no solo a los milicos, sino todo el entorno social del pueblo de Bariloche, donde cuentan la historia de Juan, que fue el único desaparecido de esa ciudad, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. ¿Qué? Va a estar presente también Carlos, vamos a estar presentes nosotros también en la proyección de Diablo. Y ¿me olvido de algo? ¿El foco? La charla del martes. Hay una charla el martes también sobre este foco. También hay materiales de Contra Imagen, del grupo Boedo Film, de los distintos grupos militantes que participaron, digamos, de esta reconstrucción del cine documental post-dictadura. Que una de los frutos que dio fue DOCA en el 2006, cuando decidimos dejar de hacer estas películas con los vueltos que nos quedaban de nuestros laburos profesionales, y planteamos que el instituto también empiece a fomentar el cine documental, y se creó la vía digital, a través de la cual ya se hicieron más de 1000 documentales, algunos de ellos realmente que son un material que se va a seguir viendo durante años, porque justamente plantean un punto de vista distinto que no se ve en otros lugares, y sobre todo es un cine, como dice nuestro compañero Marcel, un cine de personas físicas, ¿no? Antes solo podían aplicar al Inca las grandes productoras, y bueno, a partir de ahora, del 2006 en adelante, pueden aplicar las personas físicas, que esto no es un tema menor, porque bueno, justamente cuando uno no está condicionado por una gran empresa, tiene mucha más posibilidad de decir lo suyo. Así que bueno, los invitamos a este foco. El detalle de las películas está allí, les recomendé algunas. Está la de la ESMA, que también hizo el grupo de Boedo, hay uno también del grupo Contra Imagen. Bueno, les recomiendo que vean y difundan esto, y bueno, está planteado en esa lucha por la subjetividad, y bueno, y que es una lucha que también repercute en lo que estamos peleando para que las grandes cadenas de streaming, que recaudan una cantidad pavorosa de guita en este país y que tienen muy muy cautiva la subjetividad de la población, tributen para que el Inca siga existiendo. Esta es una pelea que estamos dando permanentemente, y bueno, por supuesto también los invitamos a difundir esto, porque la lucha y el cine, en lo que respecta al concepto de DOCA, son dos cosas que van entrelazadas. Bueno, gracias. Quiero completar la información con las salas que vamos a contar para las proyecciones presenciales, que en el Cine Gamont vamos a estar toda la semana en el horario desde las 7 de la tarde desde el 29 al 5 en el Centro Cultural de la Cooperación. Va a haber una proyección el primer día, el día 29, acompañada con una muestra de fotografía, de fotografías de Eduardo Longoni, que después va a ir rotando por el resto de las sedes. Y también allí en el Centro Cultural de la Cooperación va a ser el cierre y la premiación el día 5. En la Biblioteca del Congreso va a haber proyecciones los días, el día jueves 29 y el día lunes, martes y miércoles, es decir, 3, 4 y 5. Y en el auditorio Pagliaro de ATE vamos a estar toda la semana a partir de las 6 de la tarde, algunos días con doble función. Las películas que no van a tener proyecciones presenciales, recibimos una gran cantidad de películas y seleccionamos una gran cantidad de películas que decidimos que, aunque no sean, aunque no participen de las competencias, acompañen la muestra porque aportan una mirada importante para este tema que estamos abordando. Y hay muchas películas que van a ir directamente a la plataforma Vivamos Ciudad, Vivamos Cultura, perdón. Bueno, eso, quería remarcar la muestra de fotografías de Eduardo Longoni que va a estar acompañando las proyecciones. Yo quería sumar una cosita. Hola. Ahí está. Cuando termine de hablar, vení. Como es, les quiero presentar a Bernardo Blanco, director de la película que se va a proyectar a continuación. Así que va a estar disponible. Para contarles un poquito de la peli antes de comenzar y al finalizar para todas las preguntas que le quieren hacer. Bueno, hola, buen día a todas y todos, muchas gracias por estar acá. Empiezo agradeciendo la presencia de todos y todas acá porque creemos que, por lo menos yo pienso, que la realización audiovisual independiente y más que nada el documental requiere de un trabajo mancomunado entre realizadores audiovisuales y prensa, porque si nosotros no tuviéramos la disponibilidad de aparecer en medios de comunicación, la verdad es que nuestra labor sería un poco más complicada. El año pasado estuvimos con una lucha muy grande para conseguir que se mantuvieran los fondos que iban para los medios audiovisuales, para el teatro, las bibliotecas populares, el Instituto de la Música, y recuerdo que esa lucha se ganó en gran parte a que los discursos que se dieron tanto en diputados como en senadores remarcaban el importantísimo espacio de las bibliotecas populares como lugares de encuentro de la gente, más que nada en el interior, el bien o mal llamado interior del país, como espacios no solamente de ir a buscar libros, sino de espacios de reunión, espacios también de protección muchas veces, incluso climáticas, o sea, de refugios en términos de disputas de hogares a veces. Y yo pensaba, ¿por qué esa ponderancia a los espacios de las bibliotecas? Que no digo que no se hubiera dado y que me parece perfecto que desde lo discursivo se hubiera dado la importancia de las bibliotecas, pero ¿por qué no ponderar también el espacio audiovisual como un espacio de convocatoria? El espacio audiovisual, el cine, en este momento y post-pandemia, se ha recluido en las casas a través de internet. La gente capaz que va menos al cine y ve mucho más cine en plataformas. Y la verdad es que no tenemos que perder los espacios de encuentro, los espacios de la posibilidad de poder charlar afuera de la película que acabamos de ver. Entonces, por eso las chicas hicieron una tarea feroz para poder armar este festival, que es realmente independiente. Contamos con pocos recursos, contamos con poco conocimiento también, lo vamos pasando como de generación en generación. Hace 17 años que se hace la muestra, este es el tercer festival que hacemos. Y la tarea inmensa de poner horas y horas y horas del día y de dejar de lado otros trabajos, incluso la atención a la familia o a la vida social, tiene que ver con la posibilidad de mostrar un cine que no se suele ver, un cine que no tiene los espacios que debería tener y que no deja de ser un cine que es el que va a contar, el que cuenta y que va a contar nuestra historia. Nosotros tenemos que darnos el espacio para poder narrar el pasado y el presente, con una mirada crítica y con una mirada que esté corrida de los medios hegemónicos de comunicación. Es por eso también, entonces, que yo quería reforzar el tema que estamos este año haciendo una gran pelea para que las plataformas paguen los tributos que en realidad por ley tributaria les corresponden. No es que estamos pidiendo que se invente un impuesto nuevo, no estamos pidiendo que pongan lo que no deberían, que salga una ley nueva. Estamos pidiendo que dejen de incumplir con la ley tributaria. ¿Por qué las grandes cadenas pueden evadir estos impuestos? Y bueno, porque hay un sistema enorme que avala muchas veces los grandes capitales, porque tienen domicilios fuera del país, porque es muy difícil luchar contra estos monstruos que a la larga no solo no están pagando lo que corresponde, que cuando dejan de pagar lo que corresponde no solo van en detrimento de nuestro cine nacional, sino que van en detrimento de una gran parte de movilización económica que tiene nuestro país, porque el cine, aunque sea el más independiente, no deja de ser una industria que genera trabajo directo o indirecto. Directo es, contraté a una persona que hace cámara y le pagué. Indirecto es, contraté un catering, le pagué la contadora. O sea, hay una cantidad de gente que trabaja en la industria audiovisual y lo que estamos pidiendo es que las plataformas paguen lo que por ley les corresponde. Los fondos de fomento cinematográficos alimentan a las grandes productoras. Hay muy pocas películas muy grandes que se hagan en Argentina que se hayan hecho por fuera del Instituto de Cine. Al Instituto de Cine vamos todos, los más grandes, los medianos y los más chiquitos. Pero si el Instituto de Cine deja de estar vivo y existente, las grandes películas se van a seguir haciendo con fondos extranjeros. Lo que va a morir es el cine independiente, que es el que cuenta nuestras historias con nuestra propia mirada. Y no tenemos que perder de vista eso, porque no es lo mismo que vengan de afuera a contarnos. No es lo mismo que vengan de afuera a decir: el guión de Fito Páez debería ser con un poco más de amor y menos de drogas para que sea apto para todo público. No es lo mismo que nos cuenten a la historia de Eva Perón, no es lo mismo que cuenten a Maradona con alguien que corrigió el guión viviendo en España o en Estados Unidos o en México, a que podamos contarlo nosotros con nuestra propia identidad y nuestra propia idiosincrasia. Una identidad que venimos tratando de formar, que sigue en disputa. Hace 40 años que estamos en democracia, y en Jujuy se puede ver claramente cómo las pujas de poderes siguen al día de hoy tratando de definir qué clase de sociedad somos. Pero en todo caso, desde DOCA, que sabía llamarse Documentalistas Argentinos, y nos tuvimos que ayornar a los tiempos que corren, y ahora somos Documentalistas de Argentina, para no llamarnos con un nombre masculino, ¿no? Desde DOCA sabemos la identidad que queremos defender, sabemos la sociedad a la cual queremos ir. Por eso Irene hablaba de los sueños. Cuando hacemos un festival, cuando hacemos películas, estamos tratando de lograr un mundo más igualitario, un mundo que dé oportunidades, un mundo que genere espacios para todas, para todos y para todes. Y para que este festival, para que nuestro cine independiente y para que las historias se puedan ver, se puedan seguir narrando y puedan seguir teniendo espacio, también necesitamos de la prensa. Así que vuelvo a decir gracias a todos por haber estado acá. Creo que es la primera vez que hacemos una función de prensa, porque nunca tuvimos la fuerza necesaria para llegar a organizarla. Pero mientras el mundo audiovisual puede narrar los hechos ocurridos en la plaza en el 2001, nosotros no podemos narrarnos a nosotros mismos mientras estamos luchando por la caducidad de los fondos o estamos luchando para que Netflix pague, porque no podemos narrarnos y pelear al mismo tiempo. Hace no mucho tiempo estuvimos en esta misma sala hablando con Victoria Solanas por el documental que su hermano había hecho sobre el aborto, y el planteo era: ¿por qué la película más grande sobre la ley del aborto la contó un hombre? Y la conclusión a la que llegamos fue porque las mujeres estábamos en la calle. Mientras las mujeres estábamos en la calle, había un hombre que nos estaba narrando. Y eso es algo que tenemos que tratar de ver cómo se rompe, pero no podemos ocupar todos los espacios al mismo tiempo. Entonces, para también poder estas historias, sacarlas a un lugar que sea no solo a nuestro centro de atención, necesitamos también que esto se vea, que se divulgue, que se difunda, porque estamos hablando de nuestra historia y de nosotros mismos. Vale, gracias. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining, don't tell me. vomitas, it hurts. No, no, don't speak. I know what you're thinking, and I don't